73 con la iniciativa de algunas personas de la localidad que tenían la inquietud de tener un mercado. Y en 1985, siendo gobernador el licenciado Pedro Vázquez Colmenares y presidente municipal el señor Jorge Fernando Iturribarría, logramos que se construyera nuestro inmueble como actualmente está. Y pues, yo creo que es importante que no se pierda ni esa tradición ni el gusto de las familias por venir a los mercados. Cuando empecé era un campo casi, era un pedazo, una empanadita nada más era. Y aquí pusimos nuestros puestos, primero un lugar, luego otro lugar, y hasta cuando ya se estableció acá, ya entramos acá. Pero sí sufrimos bastante también. Yo tengo acá 45 años. Tenía 3 días el mercadito de formarse cuando entré yo acá. Mi mamá, de aquel tiempo cuando mi mamá venía, era un mercado así, pero de pura laminita, casas de laminita. Entonces, aquel tiempo fue cuando empezaron a construir en el 85, yo creo. Nos encontramos en el mercado Las Flores y pues para que pasen a visitarnos, es un bonito mercado y encuentran de todo, carne, tamales, de muy buena calidad, barbacoa, y apoyen a la, pues, al comercio, pues, sí, al comercio local. Conservamos nuestras tradiciones en todo Oaxaca, en el mercado familiar. Los esperamos a que vengan a consumir los productos en el mercado rural de Las Flores. Una invitación para que asistan al mercado de Las Flores. Los esperamos con mucho gusto. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos.